Jóvenes, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión de trabajo. Bien, vamos a continuar hablando de un tema muy fundamental, muy importante para todos nosotros, que son los valores, ¿no? Como ya dijimos, ¿qué valor viene a ser, pues, las actitudes que cada uno de nosotros tiene, ha tenido y las pone en práctica en su vida social? Hoy vamos a hablar un poquito más qué vienen a ser los valores universales. Bien. Ingresando también Ángela y Solenka Mendoza. Mendoza Ábalos. Solenka Saori. Y Hernández. Buenas tardes. Bien, entonces voy a pasar a compartir la pantalla para iniciar nuestro trabajo de esta semana. Bien, entonces vamos con ello. A ver, lo primero que tenemos acá es hablar justamente de los valores universales. ¿A qué se refieren esos valores universales? Ya está. Vamos a ver ahora entonces esos valores, como les he mencionado. Bien, entonces nuestra sesión para hoy es los valores universales. La semana pasada vimos los valores en general, conocimos las características que tienen ellos y hoy vamos a hablar de estos valores antes de que ustedes compartan con nosotros o con todos que son lecturas en base a valores. Bien, cuando nosotros hablamos de los valores, primero tenemos que entender por qué son importantes, qué tanto influyen en la vida social, me sirven o no me sirven en ese contexto. Bien, de hecho que sí, ¿no? Porque si nosotros decimos que estamos relacionados en el hecho de que vivimos en sociedad, es necesario, pues, conocer los valores y ponerlos en práctica. Antes de hablar de esos valores, siempre decimos que el valor viene de la palabra latín valere, que significa ser fuerte. Y la palabra universal también es una palabra latina, que deriva de la palabra universalis, que es equivalente o perteneciente al universo. De tal forma que nosotros podemos decir que los valores universales nos atañen a todos en común, ¿no? Que son propios de los seres humanos y que nosotros somos quienes los desarrollamos. A ver, quiero compartir una lectura con ustedes. El sabio y el rey. Un rey soñó que había perdido todos los dientes. Después de despertar, mandó llamar a un sabio para que interpretase su sueño. ¡Qué desgracia, mi señor!, exclamó el sabio. Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad. ¡Qué insolencia!, grita el rey enfurecido. ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? Fuera de aquí. Llamó a un guardián y ordenó que le dieran 100 latigazos. Más tarde ordenó que trajeran a otro sabio y le contó lo que había soñado. Este, después de escuchar al rey con atención, le dijo: «Excelso señor, gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa que sobrevivirá a todos vuestros parientes». Se iluminó el semblante del rey con una gran sonrisa y ordenó que le dieran 100 monedas de oro al segundo sabio. Cuando éste salió del palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado: «No es posible. La interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma del primer sabio. No entiendo por qué al primer sabio le pagó con 100 latigazos y a ti te da 100 monedas de oro». «Recuerda bien, amigo mío», respondió el segundo sabio, «que todo depende de la forma en el decir. Uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprender a comunicarse. De la comunicación dependen muchas veces la felicidad o la desgracia, la paz o la guerra. Que la verdad debe ser dicha en cualquier situación, de ello no cabe duda, mas la forma con que debe ser comunicada es la que provoca, en algunos casos, grandes problemas. La verdad puede compararse con una piedra preciosa. Si la lanzamos contra el rostro de alguien, puede herir,
Pero si la envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos con ternura, ciertamente será aceptado con agrado. Bien, entonces después de esta lectura, es una reflexión muy sabia de lo que viene a ser la comunicación. Entonces, la comunicación nos atañe a todos y también es un valor. ¿Por qué? Porque el diálogo es un valor social, ¿no? Son tres los valores sociales fundamentales: la tolerancia, el diálogo y el respeto. Ahora, si vemos este ejemplo, el sabio le dijo al rey lo mismo, pero lo dijo de otra forma. Entonces, tenemos que aprender nosotros también a cultivar una comunicación sabia, una comunicación adecuada, una comunicación que nos permita pues mantener lazos de armonía ante cualquier situación. Entonces, vamos a aprender de este sabio y mejorar nuestro sistema de comunicación. ¿Ya? Si bien la comunicación se debe de dar directa, ustedes saben que toda comunicación en lo posible debe ser asertiva. ¿Y qué significa ser asertivo? Es decir, de manera clara y precisa lo que yo creo, pienso y siento. Entonces, vamos a aprender de ese ejemplo y a practicar pues uno de los valores universales fundamentales para la vida dentro del entorno, que es el diálogo. Bien, entonces, regresando a lo nuestro, ya sabemos que el valor viene de lo tuyo, de dentro, de la fuerza, y universal, a todos nos compete, atañe a todas las personas en general. Bien, pero generalmente cuando nosotros vamos a hablar de valores, vamos a hacer referencia a dos puntos principales. ¿Qué es un valor y qué es una norma? A ver, ¿qué me dice Ángela Hernández? Ángela, ¿consideras qué entiendes tú por norma? A ver, muchas veces decimos está normado, hay que acatar la norma, hay que cumplir la norma. ¿Será lo mismo que valor? No, Miss, yo considero que las normas son lo que nos impone la sociedad, que debemos hacer, y los valores pues ya vienen de uno mismo, ya. Los valores que uno trae de casa. Bien, gracias, Ángela. Efectivamente, ¿no? Ya sabemos de que la norma es algo que está impuesto, es algo que se pone, que se regula para poder cumplirla. Bien, entonces, claro que las normas pues ayudan a que las relaciones en sociedad sean mejores, las normas te permiten pues respetar, ¿no?, el bien ajeno, las normas te permiten acatar alguna disposición porque son normas, están establecidas generalmente por ley. O son reglas impuestas, ¿no?, que nos permiten comunicarnos de manera determinada, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos, somos conscientes de que no debemos de repente estar gritando en la calle o de repente están en un carro o están en un auto y hacen bulla, en un carro, en una moto y hacen bulla y fastidian al resto. Sabemos que esa norma no se puede alterar, pero muchas veces se hace. ¿Y ello con qué tiene que ver? Con los valores, ¿ya? Ya que los valores, pues, son lo que nosotros asumimos, ¿ya? De manera individual. Y estos valores, a la vez, pues, van a determinar nuestras actitudes, ¿ya? Eso sí lo sabemos. En verdad, los valores, muchas veces nosotros lo entendemos como reglas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo digo, debo respetar aquello, debo de cumplir mis deberes, tengo libertad para hacer o no hacer es ello o aquello, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros confundimos un valor con una norma, pero no, valor no es regla, ¿ya? Pero son necesarios estos valores, poder aplicarlos cumpliendo las normas de la sociedad para vivir en completa tranquilidad o en armonía total. ¿Ves? ¿Ven? Entonces, recordemos que nosotros como seres humanos hemos seguido todo un proceso de cambios, hemos ido aprendiendo, cada día vamos ganando experiencias, cada día ha sido posible pues desenvolvernos mejor, ¿no?, dentro de nuestro ambiente social. Entonces, justamente como el hombre, como ser social por excelencia que ha logrado esos cambios, también tiene que aprender dentro de esos cambios a ser tolerante y de esa manera poder pues cumplir normas y expresar valores. Pero ¿por qué son importantes los valores? ¿Ya? Y acá tenemos también el medio ambiente. ¿Por qué? Porque es el entorno, justamente el medio social
el lugar donde nosotros vivimos, ¿no? Y uno de los principales que nosotros alteramos tiene que ver justamente con ese espacio geográfico en el cual nos desenvolvemos. El hombre, por ser un animal social, ya lo dije, ¿no? Me parece que en una de las primeras clases inclusive les pedí de que investigasen, o no sé si, claro, sobre Víctor de Beirón, ¿no? Que fue un niño que no fue criado por sus padres, ¿no? Sino que fue criado por lobos. Y que ese niño, lamentablemente, la ausencia de ese ambiente social no le permitió desarrollar capacidades, habilidades, mucho menos, pues, valores, ¿no? Era imposible porque se estaba ausente de ese medio social fundamental, principal, que es la familia, era imposible que él pueda desarrollar algún tipo de habilidad social. A ver, Marjorie, ¿por qué es importante que nosotros nos relacionemos con los demás? ¿Por qué? Marjorie. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, hija. Efectivamente es muy importante que nosotros nos comuniquemos con las demás personas porque ya viene el ámbito social. Nosotros que nos vamos a relacionar con las demás personas que va a ser nuestro entorno, ya sea para tal vez podernos sentir bien, porque muchas veces queremos que el entorno nos vea bien, podernos llevar bien, compartir cosas con ellos, interactuar palabras, entre otras cosas. Bien, Marjorie, gracias, ¿no? Entonces, ahí está, pues, jóvenes, la respuesta, ¿no? Porque es necesario tener a la otra persona con quien compartir, con quien de repente no coincidir también muchas cosas. Pero es justamente nuestros valores que nos permiten poder actuar correctamente, actuar dentro de ese momento, definir o no una situación, ¿ya? Entonces, estos valores también van a surgir como necesidad nuestra. ¿Para qué? Para relacionarnos de manera idónea con quienes nos rodean. Nosotros vamos a proyectar valores en todo momento, ¿no? De repente hasta cuando cuidamos el ambiente, ¿no? El recojo de basura, ¿no? Son valores, de repente, no valores tan comentados, no tan diseñados, no tan hablados, pero valores al fin, ¿no? Porque tenemos que cuidar también, como dije, el entorno al que pertenecemos. Valor, pues, tiene que ver con aspectos distintos, ¿no? Como es actitud, pensar, sentir y actuar. ¿Acerca de qué? Acerca de diversos aspectos que nosotros podamos poner en práctica. El valor es el conjunto de actitudes que las manifestamos en cada uno de estos procesos, ¿no? Ustedes saben que nosotros como seres humanos actuamos, pero en ese actuar está motivado por ese sentir, y ese sentir tiene que ver con mi pensamiento cognitivo, ¿ya? Entonces, la actuación o el realizar alguna acción tiene que ver directamente con el pensar y sentir. Y cada uno tiene diferentes formas de actuar. Esas actitudes que manifestamos están relacionadas directamente al cúmulo de valores que cada uno de nosotros posee. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma forma de ser, de actuar, de hacerle frente a una situación aparecida, inesperada, una situación que sabemos que va a venir. En esta sociedad como la nuestra, los valores justamente van a representar el perfil de persona que nosotros somos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que proyectamos, como dije hace un momento? Entonces, no se olviden, valor está relacionado a la actitud de cada uno. Actitudes que ponemos en práctica cuando actuamos. ¿En base a qué? Al pensamiento y al sentimiento que tenemos. Acerca de alguna situación, algún hecho, algún acontecimiento, algún evento en el que estamos, está por venir, es planificado, no es planificado, fue inesperado, etc., ¿no? Ahí empieza a actuar nuestra valía como personas. Bien, entonces, ¿qué entendemos por ese valor universal? ¿Ya? En verdad, los valores, como definimos la semana pasada, son muchísimos. Los valores son en gran número y cada uno tiene sus características propias.
y tener valores viene a ser, como dije hace un momento, actitud traducidos en cualidades que se le otorgan a nosotros como seres humanos, ¿no? Acá dice que se utiliza para nombrar a las características morales, ¿no? Que son propias de una persona, son inherentes, ¿no? La responsabilidad, por ejemplo, no todos la poseemos. La piedad, de igual manera, ¿no? No todos tenemos piedad. Y es universal porque pertenece a todos, como mencioné en antes, ¿ya? Pertenece a todos, ¿bien? Entonces, ¿qué viene a ser, pues, el valor universal, ¿no? Que es el que hace referencia a todos y que es común a los seres humanos. Los valores universales están formados por las normas de comportamiento. Ahí nos volvemos a chocar otra vez con la palabra normo valor, ¿no? Si eso no es lo mismo. Implícitas, o sea, están dentro del comportamiento, que resultan necesarias para vivir en una sociedad armónica y pacífica. Ahora, cuando nosotros decimos que estos valores universales están formados por las normas de comportamiento, es los aprendizajes que nosotros vamos teniendo. Por ejemplo, el saludo, el respetar, el ayudar, son normas que se imponen, ¿ya? Como deberes, ¿no? Por ejemplo, es mi deber saludar a la persona mayor. Es mi deber, de repente, ceder el asiento en un bus. Es mi deber como hijo ayudar en la casa, ¿no? Es mi deber lavar los platos, ¿no? Que son acciones simples, muy simples, que poco a poco nos van confiriendo normas, nos van otorgando normas, porque son reglas. Y esas reglas, de hecho, o esos valores, de hecho, están contenidos en ellas, ¿no? Entonces, ahí creo que quedó clara la explicación. Vienen a ser o están formados por normas de comportamiento implícitas, o sea, que están dentro de ti. Y que tenemos que practicar para poder vivir adecuadamente. ¿Bien? Todos, sin excepción, todos tenemos esos valores. ¿De dónde surgen? Los valores surgen de nuestro interior. ¿Por qué? Porque son valores que hemos ido creciendo, que han ido creciendo en nosotros jóvenes. Por eso dice que los valores no se aprenden al nacer, ni viven en el código genético. O sea, los valores no los heredamos. ¿Qué heredamos nosotros? El temperamento. ¿Ya? Deben ser enseñados y transmitidos de generación en generación. Entonces, quiere decir que los valores no nacemos con ellos. Los aprendemos, crecen en nosotros. ¿Y quién se ocupa de hacer que estos valores crezcan? De hecho, la familia. Y luego lo vamos a encontrar también en las escuelas. Y la vida social, como siempre mencioné, es un factor fundamental para lograr acrecentar esos valores. Ahí tenemos, por ejemplo, los medios de comunicación, de repente los amigos, los grupos sociales al que asistimos, etcétera, ¿no? De repente algunos de ustedes pertenecen a algún credo, van, ahora que ya no pueden ir, que hacen sus reuniones por Zoom, practican algún tipo de religión, también van aprendiendo valores. Entonces ellos van a influenciar muchísimo, van a influir muchísimo en sus actitudes y por lo tanto van a influenciar en sus formas de ser, actuar y pensar. Pero ¿cuál es la diferencia? No todos pensamos de la misma forma. Los valores que de repente para mí son primordiales, son esenciales, no necesariamente lo son para otro grupo social. No. ¿Qué pasa de repente en esos lugares donde un varón puede tener muchas esposas? Nosotros decimos, wow, qué infieles, ¿no? Para nosotros no existe la fidelidad, pero para ellos como grupo social es común, entonces ellos no están cometiendo, no están transgrediendo ninguna norma. En cambio, si de repente acá John pretende casarse con dos personas o tener muchas parejas, sería imposible, porque según nuestra norma sería un bígamo, entonces eso no está permitido. Entonces se dan cuenta que los valores no para todos los grupos sociales van a tener el mismo significado. Esto tiene que ver, de hecho, pues con la cultura, con aquellos valores que han sido transmitidos de generación en generación. Pero hay valores que sí son muy, muy, muy
sentidos en todo el mundo. Por ejemplo, la solidaridad. ¿Ya? La solidaridad es un valor universal. ¿Por qué? Porque está presente siempre. Cuando sucede un sismo, ¿no? Así nosotros seamos un país en vías de desarrollo, vemos la forma de ayudar al que tuvo ese evento. Si de repente nosotros vemos o somos los afectados, vamos a recibir apoyo de diferentes lugares. Entonces, la solidaridad, ¿y quién lo promociona? Básicamente la Cruz Roja, ¿no? Que uno de sus principios es la universalidad y la solidaridad. Entonces, recordemos que la solidaridad es un valor universal. Bien, entonces vamos a ir viendo lo que ustedes han considerado dentro de sus lecturas. Acá yo les he hecho una descripción de muchos valores. ¿Y por qué he querido poner la libertad? Porque la libertad ha sido un valor, jóvenes, muy luchado, muy buscado. Ha sido quizás una de las expresiones humanas más trascendentales en toda nuestra vida, ¿no? Recordemos que el hombre no fue libre, ¿no? Muchos de ellos fueron esclavos, sometidos a humillaciones y sometidos a la voluntad de otros, ¿ya? Por eso dice, es una de las virtudes más reconocidas y apreciadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque siéntete libre de poder transitar, de poder ir, de poder venir, de poder definir tus propias ideas, ¿no? Imagínense haber vivido en esos tiempos donde estábamos esclavizados, que no teníamos la condición ni la posición para poder dar a conocer nuestros pensamientos, ¿no? Ni para poder hablar libremente. La libertad se siente a medida que se hace lo que se quiere, eso sí. Se siente en la medida que se hace lo que se quiere, eso sí. No es lo mismo libertad que libertinaje. Ahora, la libertad como tal es esa facultad que poseemos nosotros. Pero la libertad siempre tiene que ir acompañada de responsabilidad. La libertad fue uno de los principios fundamentales en la lucha del hombre por la consecución de los derechos humanos. ¿Ya? Y esto se puede expresar en el año 1789 en la Revolución Francesa. Libertad, justicia y solidaridad fueron los principios que motivaron esa lucha de querer desterrar el dominio del rey en Francia. Y que se logró, y que gracias a este proceso revolucionario se decretó por primera vez los derechos del hombre y el ciudadano. Derechos que hoy están contenidos en casi todas las constituciones del mundo. Entonces, fue un valor, de hecho que fue un valor fundamental, pero en ese momento era un principio, era algo que anhelábamos nosotros mismos, ¿no? En ese proceso de coloniaje español que tuvimos, ¿no? Las personas que intervinieron y apoyaron esa búsqueda de la libertad del yugo español, que lo logramos, ¿no? Luego de casi 300 años, que al final pudimos expresar. Por eso muchas veces cuando de repente en la televisión se insinúa de que los medios de comunicación están a favor del gobierno, se empieza a hablar de la libertad, ¿no? No hay libertad de expresión, no hay libertad de comunicación. ¿Por qué? Porque de repente nosotros concebimos la idea de que no se expresan libremente como quisieran, ¿no? Ustedes saben que los medios de comunicación son considerados el cuarto poder, ¿no? Porque de hecho que los medios de comunicación son importantísimos en cualquier sociedad. Entonces, retornando a lo de la libertad, principio fundamental que permitió el logro de nuestros derechos, ¿ya? Luego también vamos a conocer de lo que es el respeto, sí, eso ya lo he dicho siempre, que respeto es la aceptación y valoración que tenemos hacia la otra persona. Debemos ser siempre corteses. Sí, hay un dicho bien claro que dice, lo cortés, ¿no? que lo cortés es fundamental. ¿Por qué? Porque ¿qué nos cuesta ser cortés? Y la cortesía ayuda mucho en nuestras relaciones sociales. Lo cortés no quita lo valiente, ¿ya? O sea que tratas de ser amable con el resto, ¿no? Y que tu personalidad va a estar siempre allí. Comprensión y respeto es lo importante para convivir con los demás. Y sobre todo, no hay que creernos que somos mejores que otros, ¿no? Cada uno tiene su valía propia, de donde venga.
la honestidad, ¿no? De repente hoy nosotros estamos muy preocupados con lo que estamos viendo en la política nacional, ¿no? En este corto periodo de años hemos tenido ya cuántos presidentes, ¿no? 4 años, 3 presidentes. Entonces, decimos, bueno, ¿y por qué todos, no? Y siempre vemos que han habido actos de corrupción, ¿no? Y la honestidad como valor universal, pues, no está presente, ¿no? Pero si ustedes analizan, jóvenes, yo creo que eso tiene mucho que ver también con las normas, ¿no? Si las normas cambiasen, si de repente se aplicaría, la aplicación fuera más dura, más férrea, yo creo que tendríamos mejores resultados en el tema político, ¿no? Ya no, ¿por qué? Porque hay demasiada contemplación para poder juzgar algunos delitos que la clase política pueda cometer, lo que no pasa en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, una persona deshonesta, una persona corrupta es tratado en la misma medida que cualquier persona común y corriente. Aquí en el Perú no sucede. Por ejemplo, los congresistas tienen su inmunidad parlamentaria. Ellos no se les puede tocar hasta que termine su periodo. Y mientras termina su periodo, muchas veces esos delitos, esos juicios, se olvidan o simplemente se dejan de lado, ¿no? Entonces, la honestidad tiene que ser para nosotros un valor muy importante. Nos hace sentir orgullosos, nos hace sentir completos como personas, ¿ya? Bien, la justicia. Dije la semana pasada que era una virtud cardinal y efectivamente, ¿no? Porque es fundamental para que cada persona viva con respeto, igualdad, rectitud y estabilidad. Dice que la justicia es la virtud entera y perfecta. Entera porque comprende las demás virtudes y perfectas porque que la posee puede servirse de ella, no solo consigo mismo, sino con los demás. Bien difícil poner en práctica esta virtud. La amistad, de verdad que es un valor íntegro, un valor muy profundo, un valor permanente, ¿no? Y un cariño único que se siente hacia la otra persona. Quien es amigo respeta, tiene fidelidad y es leal hacia la otra persona. Bien, la bondad es una virtud moral, ¿no? A veces dicen, sí, ¿qué tiene que ser? ¿En qué se diferencia la bondad de repente con la solidaridad, no? Bueno, en que la bondad es la virtud donde el hombre, pues, es capaz de entregar lo que él tiene, ¿no? Hacia el prójimo, es lo que tú reflejas hacia el otro, ¿ya? Una persona bondadosa es aquella persona que muchas veces se despoja de lo que posee para poder ayudar a quien está a su lado. Bien, entonces, acá quería compartir con ustedes esta diapositiva de Daniel Goleman, que también es uno de los grandes impulsadores de nuestra inteligencia emocional. ¿Y qué dice Daniel Goleman? Que la clave de la inteligencia emocional es la empatía. Lourdes y Arlequé, ¿qué entiendes por empatía, Lourdes? Recordamos que es empatía. ¿Estás acá en... vi que ingresaste? Sí, Lourdes. ¿Recuerdas qué significa la palabra empatía? Karina, ¿me están escuchando? Sí. Sí. Ya, y pensé que me había desaparecido. A ver, ¿quién recuerda qué es la palabra empatía? Parece que Lourdes no. La palabra empatía vendría a ser colocarse en la posición de la otra persona, ¿no? Ser capaz de su lugar. Bien, gracias, Marilia. Entonces, ponerse en el lugar del otro, sí. Antes de estos términos muy poco se hablaba, no se hablaba de empatía, no se hablaba de asertividad. Y de verdad que la empatía ha ayudado mucho en mejorar las relaciones sociales. La empatía, como lo dijo su compañera, es ponerse en el lugar del otro, es ponerse en los zapatos del otro. Ya por eso está esa figura allí. Entonces, ¿yo cómo puedo entender
a mi vecino, a mi compañero, al otro lado, si yo no vivo lo que él está pasando, ¿no? ¿No? La clave de la inteligencia emocional es la empatía, dicen, ¿no? Por eso a mí a veces cuando recuerdo mucho, vienen esas preguntas que dicen, ¿qué harías si te embarazas? ¿No? Es una pregunta que siempre te hacen, ¿no? Tú dices, ¿abortarías? No, no lo haría, ¿no? Es lo primero que nosotros decimos. Pero no analizamos, en verdad, de repente vemos la forma y no el fondo de esa situación, ¿no? Entonces yo digo, ¿pero yo cómo puedo hablar si yo no lo he pasado? O sea, yo tengo esa idea, ¿no? O sea, yo no puedo expresarlo porque yo no lo paso, no me ha pasado. Entonces, si yo tuviera que ponerme en el lugar de esa embarazada que no quiere tener el bebé, tengo que analizar muchas cosas. Las causas, qué motivó ese embarazo, ¿no? Las consecuencias que esas pudieran producir. Entonces, aprendamos a poner en práctica la empatía, ¿no? Ustedes de repente han escuchado en el tema político la cuestión de la ONP, ¿no? Y que algunos dicen que se devuelva, que no se devuelva, que el país va a quedar sumido en crisis, ¿no? Entonces, yo cuando escuchaba y decía, pero miraba un conocido y decía, pero tú cómo puedes opinar si tú no estás en la ONP, o sea, no vives esa realidad para poder decir que sí o que no. Entonces, es necesario poder ponerme en los zapatos de esa persona para poder entender, ¿no? Yo al menos a mí me quedaba claro, yo decía, bueno, pues yo creo que deberían de devolverle siquiera lo que el Congreso ha planificado, porque muchas personas están muriendo en esta pandemia y sin dinero, porque confiaron de repente en el sistema peruano, no sabíamos que el sistema era así, no sabían que funcionaba de esa manera, y mueren y no tienen acceso a nada. Entonces, a mí me hacía pensar ello. Entonces, la empatía, jóvenes, significa que para entender a la otra persona, tengo que ponerme en su lugar. Y de hecho, tiene que ver con la inteligencia emocional. O sea, yo cómo controlo al otro, cómo soy tolerante para comprender ese momento que él está viviendo. Y de esa manera poder generar cuál es la finalidad de los valores, buenas relaciones sociales. Bien, entonces, a ponernos en ese lugar. Creo que ya terminamos. Ah, bueno, la igualdad. Siempre hemos practicado esto desde niños. Miremos la figura, hay un sinfín de caritas. De todo color, ¿no? De forma. Acá hay chinito, negrito, blanquito, etcétera, ¿no? Entonces siempre decimos, no hay que discriminar a la otra persona. Pero ustedes saben que siempre existe, lamentablemente, esa discriminación, ¿no? Raza, sexo, posición económica, inteligencia inclusive, ¿no? Ya vimos la semana pasada sobre las inteligencias antepasadas múltiples y podemos entender de que todos tenemos la posibilidad de desarrollar algo. Entonces, tenemos que enseñar a lograr posiciones igualitarias desde muy pequeños, ¿ya? A veces la discriminación también se da en el propio seno familiar, ¿no? Donde el varón no te permite a ti de repente ejercer libremente algunas acciones que quisieras, ¿no? Entonces, siempre está presente esa desigualdad. Y por género, gracias a Dios que se ha ido mejorando, pero aún subsisten en muchos lugares esta desigualdad. Entonces, la igualdad, ¿por qué tiene que ser así? Porque dicen que nacemos libres e iguales, ¿no? En derechos, ¿no? Y la igualdad de la mujer, por ejemplo, fue propuesta todavía en 1798 por Olimpia de Gouges. Ella decía, ¿pero por qué? Cuando hace un momento les hablé de la libertad y los derechos del hombre y del ciudadano. Se consideraba al hombre. Entonces ella decía, bueno, ¿y yo como mujer dónde están mis derechos? ¿No? Y ella fue una de las principales propulsoras de los derechos de la mujer, ¿no? Buscando justamente esa igualdad entre varón y mujer. Ya a nuestro país, pues esa igualdad, por ejemplo, de voto llegaría recién en la década del 60. Cuando se aprueba la votación de la mujer, no teníamos valor para nadie. Pero hemos ido cambiando y nuestra situación dentro de la sociedad se equipara en muchos casos a la del hombre. Se equipara porque ya estamos igualando en muchos aspectos la condición del sexo, tanto a nivel nacional como mundial. La humildad, ¿por qué la consideré? Porque lo dije de que la humildad era un valor principal. Que aprendamos a actuar con humildad porque esta nos va a permitir guiarnos para poder
llevar o conllevar adecuadamente los demás valores, ¿no? Esta nos refleja nuestras fortalezas y debilidades. Esta humildad nos permite hacernos a nosotros un foda interior, ¿ya? Para poder mejorar nuestra forma de ser. Bien, vamos a pasar ahora a la explicación que ustedes van a dar sobre sus actividades diversas. Actividades diversas no, sobre las lecturas que han traído y nos explican el valor que hay, que en él están destacando. Voy a pasar a ello. ¿Y algún voluntario o yo designo? No se olviden de su cámara. Bien, no se olviden, por favor, de activar su cámara. Entonces está Ana, Ángela, John, Karina, Merilia, Solenka, Lourdes. Lourdes, ¿ya estás acá? Sí, sí, Miss. Tuve una urgencia, disculpe. Ya, entiendo. A ver, Lourdes, tu comentario sobre el tema de hoy, de lo que pudiste oír. Muy bien, ya están. Ya estoy viendo a Karina, estoy viendo a Marilia. Le dije que quería verlas hoy día. Bien, John, Ana, Solenka, Ángela, Marjorie. Bien, Solenka, ya las estoy recordando muy bien. Karina, ¿dónde está Ana? Ana, Ángela, Lourdes, un comentario de la sesión de hoy. No hay. Sí, Miss. Sí. Bueno, Miss, lo que yo he entendido, Miss, es que, bueno, los valores están ante todo, ¿no? Que lo debemos de tener siempre presente y más que todo para nosotros ser personas de bien, ¿no? Y bueno, y más que todo practicarlo siempre en todo momento, ¿no? Con todas las personas, ser amables, ser caritativos, ¿no? Ser respetuosos más que todo. Y bueno, y ponernos siempre en el lugar de las personas, ¿no? No siempre solo pensar en nosotros nada más, porque recordemos que todas las personas pues tienen sentimientos pues también, ¿no? Bien, hija. Muy bien. Efectivamente, ¿no? Entonces, a poner en práctica. Ustedes dirán, ay, otra vez valores, mis, otra vez vamos a tratar lo mismo, pero de verdad que este campo es muy extenso, ¿ya? Ángela, ¿dónde estás? No les gusta que las veamos. Ya vi a Marjorie, Lourdes y Ángela. Ana, también falta. ¿Con quién inicio su lectura? Para compartir. Ya te vi, hija. Bien, sí las reconozco. A ver, ¿con quién iniciamos, voluntarios? Merilia, ¿tú? Ya, Miss. Ángela, muy bien. A ver, Marilia, ¿qué lectura nos has preparado? A ver, hija. Ya, mi historia es el lápiz. ¿Ya? Pedro miraba a su abuelo mientras este parecía anotar algo en su pequeño cuaderno, inclinado sobre su escritorio. En un momento dado, le preguntó, ¿estás escribiendo algo que nos pasó? ¿Es quizá algo sobre mí? El abuelo dejó su tarea por un momento, se giró sonriente y le dijo algo al chico. Estoy escribiendo algo sobre ti, es cierto. Sin embargo, más importante de lo que escribo es el lápiz que estoy usando. ¿Sabes? Me gustaría que tú fueras como él cuando crezcas. El niño miró el lápiz intrigado y no vio nada en especial. Y respondió, pero si es igual a todos los lápices que he visto en mi vida. Bueno, todo depende del modo en que mires las cosas. Hay 5 cualidades que si consigues mantenerlas harán de ti una persona equilibrada y en paz contigo mismo. La primera cualidad. Puedes conseguir grandes cosas, pero no olvides nunca que es tu espíritu quien guiará tus pasos, tal como tú guías el trazo de tu lápiz. Si tienes un espíritu firme y generoso, firmes y generosos serán tus actos. Segunda cualidad. De vez en cuando necesitas dejar de escribir y sacar con un sacapuntas. Eso hace que el lápiz sufra un poco, pero al final estará más afilado.
en la vida debe ser capaz de soportar en ocasiones algunas penas y dolores, porque te hará mejor persona. Tercera cualidad, el lápiz permite que usemos el borrador para suprimir aquello que no está bien. Entiende que corregir algo que hemos hecho no es necesariamente algo negativo, sino una acción importante para mantenernos en el buen camino. Cuarta cualidad. Lo que realmente importa no es la madera ni su forma exterior, sino el grafito que lleva adentro. Por tanto, cuida lo que sucede en tu interior. Ahí está tu esencia, tus valores y tus capacidades. Finalmente, la quinta cualidad del lápiz. Siempre deja una marca, pues hace saber que, pues has de saber que al mismo modo, todo lo que hagas en la vida, intenta ser consciente de tus actos y de las consecuencias que tiene sobre los demás. Gracias, María. Sí, dime, danos tu opinión. En esta lectura ha tocado varios puntos de varios valores importantes, ¿no? Porque debemos aprender a ver las cosas que hacemos y a quién podemos dañar, las consecuencias que pueden traer nuestros actos hacia los demás, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado de todo lo que hacemos. Bien, Marilia. Entonces, entendimos también de que hay aprendizajes, ¿no? Que tenemos que mejorar, ¿no? De repente, acciones que no salieron tan bien, pero que gracias al borrador podemos replantearlas y podemos volver a hacerlas. Gracias, Marilia. Muy bien. Voluntario, ¿quién quiere continuar? A ver, Marjorie, te escuchamos. Yo le voy a hablar sobre lo que es la puntualidad. Este pequeño cuento o historia se llama El reloj de oro. Dice que había un señor llamado Roberto. El señor Roberto siempre estaba sentado a las afueras de la estación del tren. Pero eso ya ha pasado hace muchos años. El señor Roberto siempre andaba con un reloj de oro y con un sombrero grande que le tapaba casi la mitad del rostro. Había niños que lo miraban y se reían de él porque decían que él paraba todos los días sentado con su reloj de oro y siempre se burlaban de él. Le preguntaron un día al señor Roberto por qué él tenía ese reloj y qué era lo que hacía ese reloj en sí. Y él, bueno, le respondió a cada uno de que él controlaba a todos los trenes a la hora que llegaban, y él controlaba bien puntual, o sea, a la hora de llegada y a la hora de salida de cada tren. Y también le decían que él siempre estaba esperando a una persona. Pasaban los años y el señor ahora seguía sentado ahí con su reloj de oro y con su sombrero. Entonces los niños siempre se reían, ¿por qué? Porque decían, si ya estamos en una etapa tal vez un poco moderna, donde los trenes solitos salen y solitos, ya no es necesario que un reloj los domine, por decirlo así. Claro. Entonces, él ya no les hacía caso y simplemente les decía, en algún momento me van a entender, pero también estoy esperando una persona muy especial para mí. Entonces, en una de esas tardes donde él venía, justo paró un tren, la hora pulgada por el reloj, no era una hora específica, y bajó una mujer, una anciana con un vestido blanco, y se sentó al costado del señor Roberto, y simplemente le sonrió, le hizo una conversación, y bueno, y ellos eran pareja, bueno, desde hace muchos años, simplemente que dadas las circunstancias, ellos se habían separado, pero le prometió que en algún momento ella iba a estar ahí junto a él. Y bueno, que simplemente le esperara, pues, ¿no? Entonces, se llegaron a juntar y bueno, esa pareja se fue. Y desde ahí, venían a cualquier hora, ya no tenían una hora exacta. Y bueno, eso debe entender, pues, no, Mis, que una que de la pareja, ¿no? Aparte que es un valor también es el amor.
Creo que es uno de los valores muy, muy importantes también en nuestras vidas. Y bueno, la puntualidad también, ¿no? Y tampoco no debemos de juzgar ni nada, porque en el caso, claro que son niños, pero igual, o sea, se burlaban de él porque él simplemente estaba sentado y como que ellos pensaban, ¿no?, que el reloj lo hacía simplemente por finta o por presumirlo, ¿no? Pero para él tenía un valor muy esencial. Gracias, Mario. Y un valor muy interno, ¿no? Que era pues la espera de alguien, ¿bien? Entonces, la puntualidad en sí como valor general nos permite, tenemos que cumplir la hora donde corresponde, pues, ¿no? Por eso tenemos horarios y hay que asumirlos con responsabilidad, sobre todo cuando estén dentro de la vida social. Gracias, Mariuri. Marilia, ¿quién más? A ver, Karina. Sí. La historia que voy a contar es sobre cuatro amigos. Eran cuatro animales, pero eran completamente diferentes. Siempre paraban juntos para todos, a todos lados. Uno era un simpático ratón, que destacaba siempre por sus ingeniosas ocurrencias. Otro era un cuervo, un poco serio, pero muy generoso y de buen corazón. El más elegante y guapo era el ciervo, de color tostado, al que le gustaba correr a toda velocidad. La cuarta de la pandilla, ¿no?, porque eran los cuatro mosqueteros, así se decían, era una tortuguita. Era muy coqueta, ella siempre se tomaba la vida así, ¿no?, con mucha tranquilidad. Ellos eran diferentes, pero eso en el fondo les parecía muy genial, porque cada uno de ellos podría aportar cosas diferentes, cosas positivas para el grupo, ¿no? En una ocasión, la tortuga se despistó y cayó en una trampa de un cazador. Sus patitas quedaron enganchadas en una red de la que no pudo escapar, entonces empezó a gritar, y su amigo el ciervo, como tenía un oído muy fino, logró escucharla y le pasó la voz a sus demás amigos y le dijo que la tortuguita estaba en peligro porque la escuchaba así con una voz temblorosa. Entonces ellos salieron corriendo a buscarla, ¿no? La encontraron en la trampa y le dijeron que no se preocupara, que ellos iban a hacer lo que sea para poder liberarla. Y justo en ese momento se acercaba el cazador, llegaba el cazador. Entonces el ratón dijo, como él era muy ingenioso, dijo, armó un plan así, ¿no? Y les explicó a sus amigos. Entonces cuando se estaba acercando el cazador, fue corriendo el ciervo, se acercó al cazador y se le desmayó, así. Se hizo el muerto. Como dicen, se puso como presa fácil. Entonces el cazador dijo, wow, estoy de suerte, ¿no? Atrapé una tortuga en mi trampa y encima tengo un ciervo que está gordito, ¿no? Entonces dejó de lado a la tortuga porque como ya la tenía segura, se fue a ver con su arma, se fue a del ciervo. Y mientras que él se acercaba poco a poco, el ciervo ¡fua!, se le vino encima y le empezó a picar toda la cabeza y vino su otro amigo también. Y también empezaron así, ¿no? Mientras tanto, el ratón con sus filosos dientes iba rompiendo la trampa donde estaba la tortuguita, ¿no? Y porque los demás estaban entreteniendo al cazador. Entonces, cuando logró sacar a la tortuga y se la llevó, ¿no?, salieron ya, el cazador, los animales que estaban entreteniendo al cazador, les dieron la señal que el ratón les estaba haciendo, ¿no?, para que ya había liberado la tortuguita, y se fueron. Entonces el cazador dijo, qué piña que soy, encima que encontré un ciervo gordito, se me fue. Pero no importa, dijo, todavía tengo la tortuga. Y cuando fue a ver a la tortuga, no había. Entonces se echó, como se dijo, no, ¿por qué soy tan codicioso que teniendo ya la tortuga, por qué me tuve que fijar en, por qué tuve que ambicionar algo más? Entonces esta lectura nos enseña mucho lo que es la solidaridad y la amistad, ¿no?, que tuvieron estos animalitos, porque nada le costaba a los demás no ayudar a la tortuga, pero el valor de la amistad fue más fuerte. Y pues el cazador, como fue tan codicioso, se quedó sin tortuga y sin ciervo. Bien, gracias, Karina. Tú has dicho algo cierto, ¿no? La amistad es un valor muy bonito, ¿eh? Así que
tenemos que buscar amigos verdaderos, ¿no? Yo sé que sí, porque siempre, jóvenes, vamos a necesitar al otro en todo momento. Así tengas todo, vas a necesitar a la otra persona. Es fundamental, no podemos estar sin amigos. Así que elija muy bien a sus amigos. Gracias, Karina. A ver, ¿quién sigue? ¿Nadie? ¿Designo yo? John, te escuchamos entonces. ¿O quién iba? Solenka, ibas a hacerlo tú, John. A ver, ¿cuál? ¿Quién? Yo. A ver, John. Ya, esto se llama la pelea de los lobos. El jefe de una tribu estaba manteniendo una charla con sus nietos acerca de la vida, cuando les dijo, un gran pelea está ocurriendo dentro de mí. Es entre dos lobos. Uno de los lobos es maldad, temor, ira, envidia, dolor, rencor, avaricia, arrogancia, culpa, resentimiento, inferioridad, mentiras, orgullo, competencia y superioridad. El otro es bondad, alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, dulzura, generosidad, benevolencia, amistad, verdad, compasión y fe. Esta misma pelea está ocurriendo dentro de ustedes y dentro de todos los seres de la Tierra. Lo pensaron por un minuto y uno de los niños le preguntó a su abuelo, ¿y cuál de los lobos crees que ganará? A lo que el abuelo responde, el que alimentes. Esto quiere decir que cada uno de nosotros batalla, digamos, en esta faceta para marcar nuestros valores. Otros se dejan influenciar por otras personas y se desvían del camino, a lo que otros conservan o alimentan los valores como viene a ser la humildad, el amor, la compasión. Y ya, pues. Gracias, John. Entonces, es lo que tenemos dentro, ¿verdad? Tenemos que aprender a luchar también contra aquellos sentimientos. No se olviden que los valores venían de actitudes. Sentimos, pensamos y actuamos, ¿no? A veces nos pueden ganar de repente sentimientos muy negativos, pero tenemos que hacer lo posible para que afloren cosas muy bonitas dentro de nosotros. Y como personas tenemos esa capacidad de desterrar lo negativo y de florecer lo positivo. Bien, Solenka, te escuchamos. Gracias, John. Solenka. Mi lectura se llama Las conejitas que no sabían respetar. Había una vez un conejo que se llamaba Serapio. Él vivía en lo más alto de una montaña con sus nietas Serafina y Sephora. Serapio era un conejo muy bueno y muy respetuoso con todos los animales de la montaña y por ello lo apreciaban mucho. Pero sus nietas eran diferentes, no sabían lo que respetaban a los demás. Serapio siempre pedía disculpas por lo que ellas hacían. Cada vez que ellas salían a pasear, Serafina se burlaba. Pero mira qué fea es esta oveja y mira la nariz del toro. Sí, mira qué feos son, respondía Sephora, delante de los otros animalitos. Y así se la pasaban molestando a los demás todos los días. Un día, cansado el abuelo de la mala conducta de sus nietas, que por más que les enseñaba no hacían caso, se le ocurrió algo para hacerlas entender y les dijo, vamos a practicar un juego en donde cada uno tendrá un cuaderno. En él escribirán las palabras disculpas cada vez que le falten el respeto a alguien. Ganará la que escriba menos esa palabra. Está bien, abuelo, juguemos. Respondieron al mismo tiempo cuando Sephora le faltaba el respeto a alguien. Serafina le hacía acordar del juego y hacía que escribiera en su cuaderno la palabra disculpas. De igual forma, Sephora le hacía acordar a Serafina cuando le faltaba el respeto a alguien. Pasaron los días y, hartas de escribir, las dos se pusieron a conversar. ¿No sería mejor que ya no le faltemos respeto a la gente? Así ya no sería necesario para pedir disculpas. Llegó el momento en que Serapio tuvo que felicitar a ambas porque ya no tenían quejas de los vecinos. Les pidió a las conejitas que borraran un poco todo lo escrito hasta que sus cuadernos quedaran como nuevos. Las conejitas se sintieron muy tristes porque vieron que era
imposible que las hojas del cuaderno quedaran como antes. Se lo contaron al abuelo y él les dijo: del mismo modo queda el corazón de una persona a la que le faltamos el respeto. Queda marcado y por más que pidamos disculpas, las huellas no se borrarán por completo. Por eso recuerden que debemos respetar a los demás así como que nos respeten a nosotros. La lectura habla que debemos respetar a todos, no necesita de humillar a las otras personas. Si a nosotros nos gusta respetar, debemos respetar a los demás. Gracias, Olenka. Valor fundamental, como dijimos siempre, para la vida social, ¿verdad? El respeto. Bien, ¿quién me está faltando? Lourdes, Ana, Ángela. ¿Con quién? Ángela, contigo. Sí. Mi cuento se llama Sara y Lucía. Érase una vez dos niñas muy amigas llamadas Sara y Lucía. Se conocían desde que eran muy pequeñas y compartían siempre todo una con la otra. Un día Sara y Lucía salieron de compras. Sara sacó la camiseta y le pidió a su amiga Lucía su opinión. Lucía, sin dudarlo dos veces, le dijo que no le gustaba cómo le quedaba y le aconsejó un modelo. Entonces Sara se sintió ofendida y se marchó llorando de la tienda, dejando allí a su amiga. Lucía se quedó muy triste y apenada por las reacciones. No entendía su enfado, ya que solo le había dicho la verdad. Al llegar a casa, Sara le contó a su madre lo sucedido, y su madre le hizo ver que su amiga solo había sido sincera con ella, y no tenía que molestarse por ello. Sara reflexionó y se dio cuenta de que su madre tenía razón. Al día siguiente fue corriendo a disculparse con Lucía, que le perdonó de inmediato con una gran sonrisa. Desde entonces las dos amigas entendieron que la verdadera amistad se basa en la sinceridad. Bien, gracias, Ángela. También has tocado el valor de la amistad. Sí, ¿no? Hace un momento les decía de que hay que buscar amigos, pero también podemos equivocarnos muchas veces en relación a los amigos, ¿no? Pero yo creo que si tiene las características de lealtad, sinceridad, podemos definirlos, ¿no? Podemos entender quién en verdad está allí para darme la mano. Gracias, Ángela. Lourdes o Ana, ¿con quién continúo? Nada. Bien, Lourdes. Karina, vas a... Un ratito, Lourdes. Tengo a Milagros Altamirano en el teléfono porque no pudo entrar a la clase Zoom porque no tiene internet, pero quiere dar su lectura. Ya, Karina, ya lo dejamos ahí, hija, ya voy a entender a Milagros, no te preocupes. ¿Ya? Okay. Ya, Karina. Gracias. A ver, Lourdes. Sí, mis. Bueno, el mío es una lectura corta. En sí, se llama El oso y las abejas. Dice que un día, pues, habían un par de ositos que les gustaba, ¿no?, caminar, correr por el bosque, ¿no?, por donde pasaba. Y un día, bueno, y siempre paraban hambrientos, ¿no? Paraban con hambre, todo, y no tenían nada que comer. Entonces, un día... salieron de nuevo, ¿no?, otro día corriendo y se encontraron con un panal de abejas. Entonces, pero ese panal de abejas, pues, adentro se encontraba toda la familia, ¿no? Entonces, ellos agarraron y como que hicieron un huequito en el panal de abejas, ¿no? Y dijeron, hola, ¿me dan un poquito de esa rica miel?, pregunta, ¿no?, los ositos a las abejas. Entonces las abejas le responde y le dice, no, nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo para poder tener esta miel. Entonces los ositos, enfadados, molestos porque las abejas no querían darle de su miel, ellos lo que hicieron fue romperle el panal de abeja y comerse toda la miel. Entonces las abejas, pues, no rabiosas, salieron de ahí, comenzaron, pues, a picotearle. Le dejaron heridas, le dejaron así picaduras, ¿no? Entonces, y luego el oso corrió, los dos ositos se fueron corriendo, ¿no? Así picoteados se fueron, así, todos picoteados por las abejas. Entonces, los ositos se fueron, cruzaron río, cruzaron puente, cruzaron espinas, todo, ¿no? ¿Por qué? Porque las abejas lo siguen, ¿no?
Entonces, bueno, Miss, más que todo eso es, nos da a entender de que los ositos no tuvieron consideración ni respeto, ¿no? Con la privacidad de las abejas, ¿no? Porque en sí era su hogar, su algo íntimo de las abejas, ¿no? Y pues invadieron lo que es su privacidad de ellos, ¿no? Y más que todo faltaron al respeto. Eso es todo. Escúchame. Un ratito, ya, ahora sí, Lourdes, gracias. Tocaste un punto importante que hablábamos del respeto, ¿ya? Ana, continuamos contigo. Ya, mi lectura se trata de los tres ancianos. Se dice que una mujer salió un día a regar sus plantas que tenía en el jardín. Eso era lo que la mujer más adoraba. De pronto ve al frente de su casa tres ancianos de barba blanca sentados y se les acerca y les pregunta si eran los nuevos vecinos. Entonces uno de ellos le responde que no eran de ahí. La mujer, como los vio muy cansados y hambrientos, les dijo que si querían podrían pasar a su casa, que ella había preparado un rico estofado y que su esposo y ella estaban dispuestos a poder aceptarlos en su lugar. Uno de los ancianos le dice que no pueden entrar los tres, que tiene que elegir entre uno de los tres. Y la mujer le pregunta el por qué. Entonces le responden, uno, el que estaba en el medio le responde, mi nombre es Riqueza y vengo a traerles la fortuna que se pueden imaginar. El que está a mi lado derecho se llama Éxito y viene cargado de fama y honores. Y el que está sentado a mi izquierda es mi amor, quien quiere regalarle afectos y ternura. Entonces la mujer se quedó pensativa y decía entre ella, estos hombres me estarán engañando. Entonces le responden que no, que es verdad. Y le dice que vaya a hablar con su esposo para ver a cuál de los tres elige para que entren en su hogar. La mujer se va corriendo dentro de su casa y le llama a su esposo y a su hijita de 10 años. Y le dice lo que estaba pasando. El esposo le dice, ¿estás segura que es de verdad y no te están jugando una broma? La mujer le dice que no, que ella conoce a las personas cuando le dicen que es de broma y cuando le dicen las cosas que son de verdad. En ese momento, el esposo se pone a pensar y dice, ah, entonces vamos a dejar pasar a Riqueza. ¿Te imaginas lo que podríamos ser? Tendríamos de todo y viviríamos de una manera muy cómoda. La esposa negó con la cabeza y le dijo, no, yo creo que sería mejor invitar a Éxito, ya que todo el mundo nos admiraría, la gente nos trataría de una manera especial. Y la niña estaba al frente de ellos dos, escuchando lo que decían y asentando de manera diciendo que no era correcto. Le tocó a la niña el turno de hablar y ella dijo que ni la riqueza ni el éxito es lo más importante, sino que lo más importante era el amor. Entonces la madre recapacitó y le dijo que sí era verdad. El esposo se acercó a la niña, se arrodilló y le dijo que sí, que tenía razón y que le iba a hacer pasar al anciano. Calza se va a llamar al anciano y le dice que con gusto invitaría a los tres, pero como ellos dijeron que tenían que escoger a uno, solo el amo era el que podía entrar. El anciano entra junto al señor y le dice, y su esposa le indica, del señor le indica que dónde se tiene que sentar. El anciano se sienta y atrás venían el éxito y la riqueza, los dos ancianos que faltaban. Y la mujer se quedó pensativa diciendo, ¿por qué entraron ustedes? Yo quería que entraran los tres, pero ustedes me hicieron elegir. Y ahora no entiendo por qué los tres están dentro de mi casa. Entonces, uno de los ancianos que el amor trae consigo a la riqueza y al éxito. Y en total se abrazaron todos juntos y empezaron a comer el rico estofado que preparó la señora. Bien, Ana, entonces acá nos has transmitido de la importancia del amor, ¿verdad? ¿No? Y de hecho que cuando tenemos pues valores muy presentes, todo va a llegar, todo tiene su momento.
Bien, jóvenes, muchas gracias por sus lecturas. Han visto que a partir de lecturas sencillísimas podemos destacar muchos, muchísimos valores. Karina, dile a Milagros que no se preocupe, hija. Yo entiendo su interés porque Milagros no me falta el Zoom. Ya ella está acá anotada, la tengo anotada. Lo que le vas a transmitir a Milagros es que ella investigue quién es Joseph Mengele. Joseph Mengele, ¿por qué? La próxima semana vamos a hablar el tema de ética. Y Joseph Mengele fue un médico nazi. ¿Y qué hizo ese médico nazi? ¿Ya? ¿Qué es lo que logra hacer? Y vamos a poder evidenciar si fue un médico ético o no fue ético. Entonces, ella, así en general, porque va a encontrar muchísima información, Joseph Mengele se escribe, y fue un médico nazi que trabajó, de hecho, pues para Hitler, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. A ver, que nos cuente qué hizo este médico y cómo ella, desde su punto de vista, analiza la ética dentro de él, ¿no? Y la próxima semana vamos a ver diferentes posturas de ética y cómo esta ética surge y cómo hoy la aplicamos en los distintos niveles de nuestra vida, profesional, personal y social. Ya, entonces, dile a Milagros que está considerada porque sí veo que es permanente en los ingresos al Zoom. Ya entiendo su preocupación, Karina, pero que se quede tranquila. Y a todos ustedes, Solenka, Lourdes, John, que siempre están presentes, Ángela, Marjorie, Ana y Marilia, felicitaciones, sus lecturas son muy bonitas y así sencillísimas. Aprendemos muchas cosas de valores. Valores que lo vamos a transmitir ahora cuando veamos el tema de ética. Bien, jóvenes, que descansen. Buenas noches. ¿Cuál es la tarea para esta semana? Que ustedes elijan un valor, ¿no? A través de una lectura y lo expresen. ¿Qué aprendieron? ¿Qué valores destacan en ella? Algo así como lo que hemos trabajado ahora. Asimismo, dentro del video hay un video muy bonito. No sé si lo han visto. Ya sobre el tren, ¿no? Y cómo se manifiesta la libertad en nosotros, ¿ya? Y también está para que comenten el video. Bien, jóvenes, un gusto nuevamente. Entonces, a poner la empatía en práctica. Buenas noches a todos, o con todos. Buenas noches. Quedaron... Gracias, mi... Hasta luego, hasta luego, que descansen. Buenas noches. Ya está.